muchas personas no se tiene internet, no se tiene, ¿cómo se hace? Es un requisito, pues obviamente que si uno no lo cumple, supuestamente se clausura, ¿no? Pero por lo tanto, yo veo que los siguientes restaurantes pues siguen laborando normalmente y no cumplen con este requisito. Me llama mucho la atención también que solo hubimos 4 representantes de restaurantes, cuando creo que la convocatoria ha sido para los 20, 25 restaurantes que existen en el cantón. Entonces eso sí me molesta, me incomoda, porque yo trato de cumplir de una o de otra manera con todos los permisos, pero ciertos restaurantes pues obviamente no cumplen con ese requisito que es muy importante.